está, chicos, gracias por avisar, me recolgué. Me recolgué. Gracias. Perfecto. Julio, ¿cómo estás, Julio? Anche, ¿te perdiste el ¿cómo es que se llama? El Marvel Madness, que fue una locura, boludo. Qué buen juego, boludo. Se perdieron. Ah, no, Nico estaba. Marvel Madness. Pensé que me iba a tardar un tiempito más para pasarlo. Muy bueno, boludo. La pasé re bien, boludo. Lo aprendí bien las pistas, boludo. Estaba. Y es re simple el juego. Re lento mi auto. Bueno, ayer estuve hablando con el consejo de la NES Manía y me dijeron que no son 99 pistas, sino que son hasta que te da el high score, que andás a saber cuándo, ¿eh? Bien hecho. Luis, ah, uff, después, ah, pero al final, ¡yuh! Te lo re perdiste. Es verdad. Bien. No, qué verga, boludo, pero correte. Ya salí cuarto, no te puedo creer, boludo. Mega el Combat. Sí, vi que estaba jugando con la Nintendo.
Hay juegos de Nintendo 64 que las esquivaría rotundamente. Ahora estoy jugando. Hay uno que es. Que me gustó, pero no sé qué tan malo es. Es el Gauntlet. Segundo me sirve. No, yo jugué el 1 y creo que lo odio de por el 1 de acá, boludo. No, no es malo, pero está complicado. Sí, boludo, el uno me hizo sacar canas verdes, chavo. Mierda, se choca con todo, boludo. Recuerdo de Vietnam, boludo. Qué mal que la pasé con ese juego, boludo. Qué mal que la pasé con el Gauntlet, boludo. Bueno, al final como que entendí, pero en el medio tenés que pasar por 10.000 frustraciones, ese es el problema. Y es súper injusto que tengas que hacer durante todo el juego, tenéis que buscar como unos códigos, unas letras, una cosa así, en una especie de bonus. Que si no sabes, vos avanzás y no las agarrás y te cagás te cagás de infeliz, boludo. Sí, boludo. Che, que te mata a través de la pared, está todo mal. No está tan mal el juego. Este juego está aprovechado como está aprovechado el Micromagus, pues están hechos en píxeles chicos los autitos, entonces aprovechan más la. Por eso se puede jugar de a 4, básicamente. Pues está hecho en píxeles chiquitos. El Micromagus está hecho así. Magis. En píxeles chicos.
Sí. Vamos. Dale, pelotudo. Está bueno con los cuatro volantitos C. ¿Qué onda, Geomeni? ¿Todo bien? Yo estuve jugando Marvel Madness, boludo. Pensé que me iba a llevar mucho más tiempo del que me llevó, boludo. Estoy re contento con eso. Impecable, boludo. Estoy manejando impecable. Vamos, Boca. Son 6 niveles, está muy bueno el juego. El tema que no te da chance a aprenderte el nivel. Y para el final es como que tenés que andar averiguando cómo mierda tenés que hacer, boludo. Ese es el problema. Y te dieran, no sé, yo pensé que tenía vida, no sé por qué recuerdo que tenía vida, pero no tenía vida. Ese juego lo tengo yo. Tengo físico, pero siempre lo jugaba y llegaba hasta el mismo lugar, que era el tercer o cuarto nivel. Mira qué falso. La verdad es muy bueno. Muy difícil, güey. Y yo también me choco con todas las paredes había y por haber, boludo. Ni a cagar acá. ¡Ah, boludo! ¡Pero salí de la pared! ¿Estás tomando el pelo? Me gana porque es una basura, boludo. No, no me acuerdo bien. Ayer me dijeron. Pero no me acuerdo bien cuándo.
Dijeron que no son muchas. Pero ¿por qué te metes en la pared? ¿Sos estúpido? Ah, boludo, ya no puedo creer, boludo. Chabón, se queda pegado en la pared y estoy apretando. Yo no puedo entender, boludo. Va a ganar. Malísimo. Muy mal. Con la nariz, bueno. De hacer donita. Hacía, ¿cómo es? Sí, hay pistas que no sé por qué el chabón corre más rápido que vos, ¿no? No, esa no la entiendo. En esta pista el tipo está más rápido que yo. Low. ¿Cómo estás, Low? El Sky, ¿cómo estás, Sky? Dale, boludo, ¿qué haces? A 24 cuotas y no sé, boludo, creo que la exclusión volvió a ser. La verdad que no tengo ni idea.
Pero dale, pelotudo. Chabón, te chocás con todo, boludo. No, sos un imbécil, boludo. A veces los autos son más rápidos, no entiendo. Este juego nunca pasé la primera pista. ¿Pero por qué te chocas con todo, amigo? ¡No! De pedo. Se había trabado el juego, ¿verdad? ¡Oh, no! La captura se trabó. ¡Pará! Déjame poner pausa. El Pepe Veo, ¿cómo estás, amigo? Feliz año. Ahí se chingó todo acá. Dale, pero ¿por qué se traba siempre el mío? Chabón, no puede ser que todas las veces te trabes en algo. ¡Boludo! Yo no puedo creer, boludo. No puedo creer, boludo. Todas las veces se trabó en algo. Qué asco, boludo. ¿Cuántas carreteras tiene esto? Dale, pelotudo, pero dobla bien la concha bien de tu vieja. Dale, no paso de tercero ahora nunca más. ¿En serio? Qué basura, boludo. Qué basura. Medio fotito, boludo. No sé.
Ahora no paso nunca de tercero, boludo. ¿Qué onda, chabón? Ahora sí, gran videojuego. Chabón, no, no, mirá cómo pasan ellos. El USB corrupto, sí, boludo. Se ve de mierda, boludo. Siempre le pasa algo, boludo. Vamos. Pero yo quiero la waifu verde, viejo. ¿Qué onda el load, boludo? Hace rato no te veía. Tenés abandonado, load. Pasaron muchas cosas, load. Rescatamos a la princesa Yerazade. Estuvimos jugando a las bolingas ayer. Y laburo y laburo, y pero vieja. ¿Qué onda, Pepe Veo? ¿Cómo va? ¿Cómo empezaste el año, amigo? Ah, pica la raíz. Raíz 22. ¿Ves que es un pelotudo, boludo? ¿Por qué es ahí? No te trabes con la pared, boludo. No entiendo, chavo, no. Intento entenderlo, boludo, pero no entiendo los juegos de carrera, boludo. Es algo que es más fuerte que yo, boludo. Cosa que detesto son las carreras, boludo. ¡El Walter! Cosa que detesto son las carreras, boludo. Nunca me gustó ni me van a gustar, boludo. Yo me acuerdo, me tengo ahí que justo mencionaron, recuerdo haber visto el arcade de esto. Así como recuerdo muy, muy al vuelo, pero yo el que más conocí de este estilo es el Pro Am. Ese es jodido, boludo, como eso. Thank you.
cotizar en bolsa, aquello, tío. Yo nunca fui muy fanático de las carreras, man. La verdad que no. No me copa mucho. Oh, las micromachines sí. Pero porque era, yo coleccionaba los autitos. Pero, boludo, el auto amarillo del orto no me deja avanzar. Qué auto poronga, boludo. Eso, el cliffhanger. No, una sola. Diego está conmigo. Diego está, debe estar jugando al Fortnite. Y el güey viene ahora a la tarde. Se fue a una pijamada. Vamos, rojito. Darío, ¿cómo está, señor? Bueno. ¿Buscar eso? Venga. Ese es Darío. ¡Diego! ¡Vení! ¡La remera! Abril no está, Abril viene a la tarde, así que a la noche de vuestro, pero bueno. Primero quería mencionar a Darío, que fue el que hizo posible el regalo de Reyes de los Capitanes. Dale, weón, culiao. Ahí está, mirá, vení. ¿Te quedó bien? Vení más adelante, weón. Ahí está. ¿Te ve ahí? Ahí está. No sé, no, no sé un carajo. Ahí está, boludo, ahí, ponete ahí.
Es un xenomorfo. Así que gracias Darío por el regalo para los chicos. Es más, le dejaron una nota, los reyes magos, porque ni agua le dejaron a los camellos. El chabón le flasheó con la remera, boludo. Flasheó con la remera. ¡No! Dices de alguien, sí, boludo, le digo de alguien. Y ahora cuando llegue abril, que creo que llega ahora en un rato. Hay que ver su. Acá está. Ni agua dejaron, pendejos. No se ve un choto, pero dice. A ver, cuando se levantó Diego, pasó por al lado de las bolsas, ni las vio, boludo. Yo me reía, Leo. Ni agua dejaron, manga de forro. Enojaron los reyes más. Control de alcohol, no pasaron el alcohol. Hay uno que la quedó ahí. Este sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Cuándo frena este juego? Ahí voy al baño, vengo. Así que gracias Darío por el gesto para con los nenes. Saben que lo más importante son ellos. Y bueno, había planeado una cosa que eran camisetas de fútbol, pero fui a ver las camisetas. Una eran viejas, las otras eran, no tenían, eran horrendas, y las que estaban buenas no bajaban de 35.000 pesos. Así que dale, déjame en el Discord, déjame, después lo voy a chequear. Bueno, yo todo lo que me pasan de ROMs así medio raros los pongo en la Wii, así que déjamelo. Sí, 370 dio Baltasar. Y después me fui al local de un amigo que tiene coso y le pregunté más o menos cuánto estaba. Dice 15, 16, depende del talle. Bueno, y puse la diferencia y ya está. Regalo, lo siento. Así que primero voy a agradecer eternamente a Darío por haber sumado para el regalo de los pibitos. Igual ellos ya saben, son grandes, ya no es como antes que había que esconder los regalos. Yo lo hice nomás para hincharle las bolas. Ahí vengo, voy a buscar agua. Me juego el Ikari 2 si es así de nefasto. ¿Qué? No sé, boludo. ¡Sí! ¡Día! ¡Dale! 101, vamos. ¡Qué basura de juego! ¡Qué basura de juego, boludo! Entrevista, pero ahí me re cagó, boludo. Es una especie de entrevista como un poquito más distendida. Que el canal se llamaba Somos Todos Gamers. También le hice una especie de entrevista a Pesina cuando vino acá. Uno más. No me... ¡Dai! ¡Oh! Bueno, igual tenía un intento más. ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Dildealo! Creo que lo más positivo de este juego es que el jefe final está bueno. Mirá lo que te tira de todo, vieja.
Game design, qué trucas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo pasé! ¡Congratulations! Y tardó como 3 días en descargarse, mirá que... Sí, y acá concluye esto. Gracias por los servicios prestados, Cluculán, un loop. Así que ahí fue el regalo de Reyes de los chicos. Las remeras estaban buenas, las remeras, sí. Buena calidad, aparte yo sé que la calidad del local donde los fui a comprar es buena. Pues es la comiquería. Me pasó algo re gracioso. Fui a ver las camisetas. Y ponele que tenía. O sea, es evidente que arrasaron con todo en la fiesta porque no tenía nada el chabón. Y tenía, no sé, ponía la camiseta independiente de hace como 5 temporadas. ¿A cuánto? No, perdón. A 20 y pico. Y la nueva, digamos, la de la última temporada, estaba a 36, boludo. Una locura, boludo. Encima que ni siquiera es original. Ni siquiera es original. 35 lucas una camiseta trucha, boludo. Y las otras, las del Milan, las otras no. Estaban, bueno, tenían. No, yo sé que abril. Cuando pueda. ¿Dónde está el canje de Racing? Oh, pará, capaz que. No, me olvidé de cambiar ese comando. Pero te lo habilito. Porque no se podía Racing. Pará. Pues yo me olvidé de cambiar el comando. Porque ¡Aguante la era noob! Party Simulación y Action Games. Me olvidé de cambiar el comando. ¿Viste? Siempre algo puede fallar. Action. Los que no quieren salir son los tipo party, boludo. No quieren salir esto, boludo. El romerito. Ahí estaba habilitado, Walter. Igual no sé cuánto quedó, creo que estaba caro, me parece el de Racing. ¿Se habilitó? No se habilitó. Pará. Pará. Yo sé por qué no se habilitó. Ah, no está tan caro. Ahí está, ahora sí. Ahora está. Debería salir. Mirá, me tiraron. ¿Quién me tiró? Lisandro. Adventure in the Magic Kingdom. Ese juego lo jugaba de chico y no podíamos pasar. Había una parte donde no podíamos pasar que era como. Como un juego de nave espacial. Está muy bueno ese juego, boludo. Ese hace un montón que tengo ganas de jugarlo, boludo. No, boludo.
No seas puliado. Bien. Juegazo, me atracaste con nuestras épocas. Juegazo, el Magic Kingdom. Buenísimo el juego. Se fue a la mierda, boludo. Buenísimo, se quedó trabado el blanquito. Tomá, blanquito, la concha de tu madre. Bien hecho. Negociamos que es un gran under de juegos nuevos para Genesis. Ah, también había un par de para NES, ¿eh? Hay un montón de NES. Lo que pasa es que no están tan estos NES. El Overob es uno nuevo. Japón hace muchos juegos de Famicom. Vamos a ver qué rancia le canjeamos. Bien hecho, Romerito. En Japón hacen muchos juegos de Famicom. Bien, es verdad que me dijiste, ¿viste? La música, ¿eh? Para cuando compre la consola. Lo único que me falta que quiero tener es el de Game Boy. El Game Boy clásico. En realidad el de Game Boy. Tanto el de Game Boy Advance como el de Game Boy Color. Me la voy a dar en la PC porque voy a rolear rancio mal, me conozco. Tiene pinta que termine antes del 99. Mira, lo primero que sale Digital Devil Survivor, date una idea, mira. Carrera de mierda. Ah, que no quedas primero, te cagan culiando, bro. Thank you.
Es que te juro que por ahora el Everdrive del año que viene, por ahí voy en modo rancio con el gorrito de Boca Japón y me paso por los lugares que venden cartuchos Family por $2 y le pongo en el traductor. Acá hay dos cayenas con la aduana B. Un amigo se trajo un bolso lleno de consolas, boludo, de gilada. Eso. El chabón se trajo, creo que una Sega Saturn. Se trajo. ¿Qué más? PC Engine. Y cartuchos, juegos de Super Famicom, sobre todo. Juegos de Super Famicom, muchos juegos de Super Famicom. Pero bocha. ¿Dónde? Déjame pasar. ¡Qué culiado! ¿Cómo me va a chocar ahí el cara de teta? Salí de al lado mío. Qué verga, boludo. Mirá el amarillo choto, boludo. ¡Oh, no! ¡Es la nave calamidad del Rey Koopa! Hola, Don Beto. Me pasó, boludo, una vuelta me dio, chabón. Bienvenido a la gente que viene con Beto. ¿Cómo está, Beto? Beto, la puta madre, ahora me estoy autolurqueando. ¿Cómo está, Bardo? Feliz año, Bardo, no te vi, Bardo. Rat Racer, vengo a ver choques y vas a ver mucho. Yo sí, lo vi desde la semana. ¿A usted le parece hacer esas cosas? Dale, auto pelotudo. Chabón, están re ásperos estos memes, boludo. De Zelda árabe, sí. Listo, listo, li, listo, listo, list, listo, listo, list, listo, listo, list, listo, listo, list, Iron Man Club, vamos. Lo revivo, juego. Sí, porque es así. Es como el Sky or Die y esos juegos.
Son para jugar de a 4 nomás. Bien. Tenemos dos opciones. Tiramos ruleta ahora y ya dejamos del 2011, del 211 al 215. O la tiramos después del 210. Esas son las dos opciones. Si tengo mal cosa. Pic. Ah, lo tengo. Y bueno, tiramos ahora entonces. Tú me habías dicho que eran menos pistas, no eran 99. Está mal el juego, pero me parece que es medio cortina, no sé, no. Sí, a mí, yo había leído que eran 99, pero me dice, no, son menos, dice. Bien, bueno, buenísimo, mejor. Porque no tiene final, o sea, hagas las 99. Hagas la 99 carreras o hagas 40, te da lo mismo. Termina igual. Yo perdí, bien hecho. ¿Qué es lo que necesito yo ahora? Yo necesito... Vamos a tirar la de subs. Vamos a tirar primero la de los que aportaron. Popeitos. A elección. Hudson Hawk ya lo gané, ese ya salió. Hudson Hawk lo vemos. Mapi Land de aleatoria. Bajo mi ánimo. Elite. Gasti. Geomeni. Este ya está. Liban Iron Man no sé qué. Marvel Madness de aleatorio ya está ganado. Ferrari. Grand. Bricks de Wonder. Ah, el Isolated Warrior de Darioros. Ese va acá, no va donde lo puso Darioros. Me voy a olvidar. Isolated Darioros. Vale. Después le devuelvo los puntos. Wheel of Fortune de Walter. Pro Wrestling Alexis se salió. Jurassic Park de Alexis. Overrill. Goonies de Mr. Sor. Goonies 2. Mr. Sor. Tengo que pasar por ganar el Mr. Sor. Siempre lo veo y... Lo veo... Bien, a ver.
Si alguien quiere canjear, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El juego 211 será Elite. Buscarlo acá. Elite. De simulación. Próximo. N211. No vale que sea bueno el juego, porque lo voy a ir a putear, boludo. Asti-gemo. Bien, 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 bien. Bueno, ahora vamos a ver. Ah, como quieras el juego. ¿Qué pasó? No lo conozco. Está bueno ese. Está bueno, yo lo tengo completo ese juego. Está muy bueno ese juego. Es medio difícil. Porque para pasarlo a ese juego, tenés que llegar hasta el último nivel sin perder continúe para pasarlo. Porque si no, no te da el verdadero final. Sí, pero hace un montón que no lo juego, boludo. Pero está muy bueno ese juego. Ah, pero en ese caso, ¿cómo es el tema de los finales y los verdaderos finales? Es como que no completás el juego, como que te falta un nivel. Si vos llegaste al quinto nivel perdiendo continues, no podés acceder al sexto nivel. Creo que es una cosa así. Y el mejor final posible, la idea es jugar todos los niveles. Bien, ahora vamos a ir agregando los que se han sumado. Ruleta Party. No, poli. Esto no es el juego. No, claro, en ese caso sí tiene sentido. Monopoly de Sky. Double Dare. Ding. Jeopardy. El bardo. Esto ya lo tenemos. Viste, lo de mira que el Romerito aprovechó el bug. Monster Truck. Es Truck Rally Walter. Sí, igual no te perdiste mucho. Sale la pantalla de como es de Score, nada más. Tiraron tres Top Gun, boludo. Qué es rancio, mirá que son, boludo. Geomini. Top Gun, el bardo. Hijos de puta. Ah, bueno, jeje, sí. Se fue a cosechar la yerba. Gente es mala. Gente es mala, boludo. Tres Top Gun, boludo. Igual no es tan difícil como parece, boludo, el Top Gun. Bastante más fácil de lo que la gente cree. Para esto tengo que
¿Dónde está? Super Off Road Racing. Ah, 25% de casi, casi. Hold your fire. I'm a human. Rodriguez. Acá de estrella para buscar que ahora ni sabía. No pasa nada. Bien, simulación ya está. Y ahora Action Games. Dick Tracy. Mirá el escamsoso. El escamsoso tiene un Dick Tracy así de nada. Rambo. A ver. Wisen. Daydreaming. Este era medio choto, David. Watson. Star Trek. 25 aniversario. Mirá, el Snowser no se puede superar. No se puede superar, boludo, pero se supera. Porque no, no. Star Trek me tiró a Snowser, boludo. Star Trek. Snow. Dick Tracy Sky devuelvo a Darío, que es el Isolated Lone Ranger de Play. Te metió un balazo en la cabeza, es horror, está chotísimo ese juego. Lo tenía de Game Boy, soy Trekkie. Y yo me fumo eso. Desde que eligió Girl ya nada me sorprende. Young Indiana Jones. De Dimra. Adventure in the Magic Kingdom. Después de Lisandra. Billy Ted. Hijo de puta. El barro y escansoso Dick Tracy. Dick Tracy lo tengo de chico. Escansoso. Dick Tracy lo tengo de chico ese juego. A ver, Sarwaisen, decime un número del 1 al 5. Vamos a sacar el juego 2-12. Juego 2-12. Dos. Juego 212. Mirá el tonguero. Alto tongo, Saberweisen. Tonguerísimo. Lo tenía contado. Hizo las matemáticas y salió el juego de él. Nincamón, sí, Nincamón. 2-3. La ves fuerte. Después te mando el cafecito. Acá tengo que buscar Pinbot. Pin. Vamos a hacer un gil para acá. Pin. Ahí está, Pinbot Simulación. N212. Bien. Walter, decime un número del 1 al 7. A ver si la tongueás. 2, 3, 4, 5, 6. Juego número 213.
Magic Kingdom, bien. No tengo ni idea cuál es ese. Uno de, que es como que jugás en el... en el parque de Disney, en Disney World. Magic Kingdom. Adventures in the Magic Kingdom. Está piola ese juego. Pasa que como es de Disney, viste, le tiran hate, pero está bueno el juego ese. Yo lo tengo de chico ese juego. Tiene 2-3. Y este lo pidió Lisandro Edu. Edu91, creo que. Creo que sí. El más caro de la juguetería. A nada, ganado otra vez. Sí, la vi, boludo. Estaba sufriendo. Lisandro Edu, bien. Bardo, decime un número del 1 al 10. Yo se lo tengo de re chico, boludo. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Alexis, bien. Casi, boludo. El de Walter también estuvo a nada de ganar. Yo este no tengo buen recuerdo de este juego. 2-14. Jurassic Park. Y 2-15. No me tenía engaño, por Dios, buena suerte. Darío, decime un número del 1 al 7, Jurassic Park. El 2-15 será... Indiana Jones Chronicles. Del Dimra. Jurassic Park de Alexis y este del Dimra. Bien. Ir al casino con el Dimra. Sí, boludo. Hijo de puta, boludo. ¿Cómo mete juego, boludo? N 2-14 pedido por Alexis Override y el otro es Indiana Jones, las crónicas del Indiana Jones pibito. Crónicas del Indiana Jones pibito número 215. N 215. Y esto lo pidió Dim. Debajo de la KGB. Bien. Entonces, a ver, ¿qué podemos habilitar para las próximas? Party Game va a quedar. Pues salieron varios juegos de simulación y varios juegos de acción, así que Party Games va a quedar. Racing también, Party Racing y Shoot'em Up. Eso vamos a habilitar.
la lluvia, es así de la nada. Joder, te quité 2-10 pro wrestling. Gracias, Dimra, sí. Tal cual. No había pedido pro wrestling. Bueno, entonces tenemos que dijimos entonces Party Games. Lo vamos a bajar re barato Party Games para que salga de una vez, boludo, porque no estaría saliendo. Vamos a poner a mil. No estarían saliendo los Party Games. Party Games. Pinbot, sí, esto ya está todo. Juego. Actualmente estoy jugando. Pro Wrestling. Pedido por Alexis. Override. Un hermoso beatmap. Entonces dijimos, vamos a dejar para los canjes de la ruta Party Games. Party Games. Racing. ¿Y cuál fue el otro que dijimos? Shoot 'em up. Shoot 'em up. Listo, porque si no después se me va. Entonces dijimos, Party Games está habilitado, simulación fuiste, gracias simulación por nada. Action tampoco. Shoot 'em up. Lo vamos a bajar a 10. ¿Y cuál era el otro? Y Racing. Ahí está. Habilitado. Este lo vamos a hacer. Happy Saturday, Jules, how are you? Ah, oh, el peluca hizo bajar el precio de la ruleta. El peluca. Coltax, ¿cómo estás, Coltax? Gracias por el follow, Coltax. Party Games, Racing y Shoot 'em Ups. Bien. Sí, bien. ¿Qué me falta? Creo que no me falta nada. Maldito Dimra, ganador de ruletas, boludo. Dimra se los está culeando a todo, viejo. Jurassic, ajá. Está bien. Jurassic, ¿qué más? ¿Qué más faltaba? Magic. Ese tengo ganas de jugar, muchas ganas de jugar Magic Kingdom, boludo. Ahí se me fue. Está bien, listo. Lisandro, sí, está todo. Listo. Estamos en condiciones de decir que podemos jugar Pro Wrestling. Wrestling. Volvo. Pro. How are you, Schultz? How is your Saturday? Alexis. Overrider. Levantarse, estoy de la cámara. Ahí está. Oh, me pica la nariz.